Eduardo Fraile, un joven juarense de 40 años de edad que ha pasado por fuertes etapas en su vida, las cuales han sido el motor que lo ha impulsado a luchar por su pasión, la música. Fuerza incansable, brillo constante será por la eternidad. Siempre desde niño he tenido ese don, ¿no? O sea, siempre lo digo. Desde muy chico, te estoy hablando desde los 6 años, 7 años, descubrí que tenía un don para la música y pues lo empecé a explotar, obviamente primero como un juego, ¿no? Como un entretenimiento de un niño, pero ya más grande, pues ahora sí ya con una visión de profesional, de empresario, de tratar de sacar un sustento, ¿no? De ese talento, de ese don. Para Eduardo ha sido un camino constante de lucha para lograr sus sueños, pero un camino que con trabajo ha logrado avanzar, tocando puertas, las cuales se han abierto paso a paso. No tanto difícil, pero sí ha sido una batalla, o sea, como todo, ¿no? Es como cualquier profesión, cualquier carrera, llámese una ingeniería o una contabilidad, o sea, siempre va a haber un proceso de, vamos a decir, de adaptación, de aprendizaje y de producción, ¿no? Tienes que producir, tienes que dar resultados, ¿no? Entonces todo eso pues cuesta trabajo, claro que es una batalla, es un, vamos a decir, un esfuerzo, ¿no? Pero lo que se te da solo naturalmente no es difícil, ¿verdad? Obviamente pues sí va a haber obstáculos y va a haber ciertas situaciones en donde de alguna forma te frenan, pero pues buscas la manera, ¿no? Buscas el sacarle la vuelta o resolverlo y seguir adelante, ¿no? Entonces, como todo, básicamente. El objetivo de Fraile se ha ido trazando día con día para que uno de estos días sea la música su única ocupación. Pues hasta donde la vida nos lleve, hasta donde Dios nos lo permita llegar, ¿no? Siempre hay una cima que alcanzar y pues yo pienso que así, vamos a decir, hablando en términos específicos, pues obviamente quiero un día solamente estarme dedicando a la música, ¿no? Fraile tiene en su sangre el ejemplo de ser hijo de una mujer que luchó por la justicia, y aunque vivió el dolor de perder a su hermana y a su madre, Eduardo supo salir adelante y aprendió que cada sueño se cumple luchando con todo el empeño en ellos, como lo hiciera su madre. Obviamente si tienes una pasión o un gusto o un don y quieres explotarlo, ¿verdad? Pues sí, claro que tienes que trabajar muy duro por ello, ¿no? O sea, las cosas no se te van a dar así nada más en charola de plata. Al menos en mi propia experiencia, ¿verdad? Pues yo he tenido que trabajar a través de los años, vamos a decir, en trabajos que no son relacionados con la música para poder financiar la música, porque es como todo otro negocio, ¿no? Entonces, pero si no, pues tienes que trabajar y tienes que echarle ganas, ¿no? O sea, tienes que buscar la manera de sustentarlo y no desistir, porque más que nada eso también es muy importante, ¿verdad? La consistencia, de que no te desanimes, ¿verdad? Al principio no te va a ir tan bien, o sea, estás empezando y la popularidad empieza poco a poco, pero hay mucho camino, mucho trabajo que recorrer para alcanzar ese, vamos a decir, ese nivel de popularidad, ¿verdad? Aunque Fraile ya no está en Ciudad Juárez, esta tierra está muy grabada en su corazón y siempre la lleva por alto por la calidez de su gente. Haber crecido en Juárez te deja muchos valores. Yo pienso que en Juárez hay una cosa que he oído mucho de personas que no son de Juárez y que conocen a gente que es de Juárez, que dicen, los de Juárez son a toda madre, así, los de Juárez son a toda madre. Y yo no les pregunto por qué, pero porque sé por qué, porque yo viví ahí y la verdad es cierto, o sea, la gente en Juárez es muy amigable, somos solidarios, nos echamos la mano, vamos a decir, es un pueblo que se ayuda, que de alguna u otra forma se echan la mano, se empujan y pues ahí sigue, ¿no? Juárez ha pasado por situaciones muy difíciles, pero pues no muere, ¿no? Sigue adelante, entonces... Por ser un ejemplo de resiliencia, por luchar por sus sueños, Fraile es un juarense de corazón. Para Net Información Total Multimedia, Armando Corrales.